Okay, good afternoon with everybody. We are in the media zone or in the context of permanent forum of indigenous issues here in United Nations. And we want to talk with two indigenous women politicians, no? Because they participate in the parliament of their countries. In my case, I am Tarsila Rivera Sea, Quechua from Peru, and I am a member of Permanent Forum. But in this occasion, we will talk about the political participation experiences of these two sisters. But I will talk in Spanish. Hermana Tania, como parlamentaria joven, indígena, ¿nos puede contar cuál ha sido su primera experiencia cuando pensó en participar en el Parlamento peruano? Y quisiera también que nos diga si de alguna manera ya tenía planificado participar en la vida política a través de un partido o a través de un movimiento. Cuéntenos aquello, mientras nuestra hermana Lourdes, que es más experimentada, va a ir pensando en otras cosas más importantes. Sí, bueno, muy buenas tardes, hermana Tarsila, hermana Lourdes. Bien, yo empecé con el sueño de ser parlamentaria, siempre imaginando un escenario positivo para mi comunidad, pensando en un país distinto, en contribuir desde lo que veníamos haciendo como militantes indígenas, ¿no? Pero que en algún momento debíamos trascender también en el espacio político. Cada vez que pensaba si es o no la oportunidad, si es o no el espacio en donde nos debe corresponder estar, siempre pienso en las realidades que me ha tocado vivir, en las realidades que conozco del Perú profundo, pero también de todo lo que nos ha ido alimentando las oportunidades. Ver a la hermana Otilia Lux de Cotí, ver a la hermana Nina Pacari, ver a la hermana Rosalina Tuyú, que fueron parlamentarias, para mí ha sido una inspiración y empezar este rumbo político. Podemos decir que este escenario del foro permanente fue un centro de inspiración porque con estas hermanas se ha encontrado aquí en el foro permanente. De lo contrario, no las hubiera conocido. Bueno. Así es, yo en realidad ratifico eso porque creo que ver a hermanas indígenas que no solo han enfrentado barreras distintas a las de las nuevas generaciones ha demostrado que las mujeres sí podemos ser capaces y que podemos superar cualquier tipo de barrera de tipo lingüístico, de tipo educativo incluso, ¿no? Porque no todas tienen maestría ni doctorado y sin embargo han sido capaces de levantar propuestas y colocar a los pueblos indígenas en un sitial político, ¿no? Y entonces dentro de la organización como indígenas en Ayacucho siempre hemos estado, en Perú, hemos estado aspirando a estar con voz propia. Y una de las razones que nos hace convencer que debemos transformar la política es justamente la indignación que tenemos de la práctica tradicional de hacer política, ¿no? Porque normalmente la gente, las ciudadanías, cuando escucha hablar de un político, dice, ah, ya, pues el político corrupto, el político que roba, el político está totalmente desprestigiado. No es nada desconocido ese concepto en otros países, ¿no? ¿Participó con algún partido político? Sí, en nuestro caso fuimos con el Frente Amplio, un partido de izquierda. Con el Frente Amplio empezamos a construir una plataforma programática, política, con propuestas y agenda desde los pueblos indígenas. Y eso creo que fue una apertura importante y estratégica para estar hoy con un partido de izquierda, ¿no? Bueno, ahora vamos donde nuestra hermana Lourdes, que es quichua del Ecuador, porque nosotras las de Perú somos quechuas, las de Bolivia son quechua. Tukuyika y Televisión de las Naciones Unidas, Tarriku, Hariwarmikunata, Shungumantanapani. A todos quienes siguen por este canal, saludar en mi lengua indígena el quichua. El inglés todavía como que me resisto, pero vamos a ver qué lo hacemos. Bueno, escuchándole a Tania, creo que todos venimos con esa inquietud. El primer día que uno se llega al parlamento de cada uno de nuestros países, en mi caso Ecuador, he estado dos periodos en la Asamblea Nacional como asambleísta provincial, luego a nivel nacional.
Algo que es frustrante para nosotros es cómo cambia la dinámica del consenso, de ese interés colectivo, de eso que en las comunidades casi nunca votamos, sino que todo lo hacemos por consenso, llegar a la Asamblea Nacional y se pasa hablando todo el día y al final te cuenta el número de votos, no la razón, sino el número de votos. Entonces, lo que vale al final es cuando la presidenta o el presidente del Parlamento dice, secretaria, tome votación. Y ahí se acaba todos nuestros fundamentos, ahí se acaba toda nuestra razón. Y manda mayoría y minoría. Y ahí viene la mayoría y la minoría. Los pueblos indígenas siempre vamos a ser minorías. Los pueblos indígenas siempre estamos en desventaja. Los pueblos indígenas, sobre todo en nuestros países, es un pecado hacer participar en elecciones en condiciones de desigualdad. Y ahí viene la lucha de nosotros como pueblos, en qué medida estamos en condiciones de legislar en la región que los indígenas tengan una representación directa en los parlamentos, porque muy pocos hemos podido llegar a través del voto popular y competir económicamente es muy difícil, competir con las manias o las costumbres de los grandes partidos políticos es terrible cuando alguien dice, bueno, yo tengo $200,000 para competir para la diputación y uno piensa que ni trabajando 4 años seguidos no se gana esa cantidad en la legislatura, entonces está de por medio, ¿por qué invertir tanto para llegar a ser la representante del pueblo? Entonces nosotros hemos llegado en minoría, todas las leyes que nosotros presentamos, si bien sale desde la colectividad, yo he mandado leyes como la ley de aguas, la ley de tierras, la ley de la jubilación de la mujer con 30 años de aporte sin límite de edad, la reforma al trabajo social, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ley de la que usted se siente orgullosa y que haya sido aprobada? Justamente iba a eso. Todos los proyectos que nosotros presentamos no podemos estar orgullosos porque el momento que entra a la Asamblea para ser aprobado se cambió todos los artículos y lo que te hacen aprobar es otra cosa. ¿Por qué? Porque el número de votos de los legisladores no está a nuestro lado. La ley de aguas, por ejemplo, fue hecho por la CONAIE, en asambleas de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la máxima organización indígena del Ecuador. Entonces, cuando alguien manda con punto y coma una ley, pero entra y le transforman, tú al final terminas votando en contra. Yo voté en contra de la ley de aguas porque no me representa ese proyecto que yo envié. Es un monstruo que le cambiaron. Nosotros planteábamos en la ley de aguas un consejo plurinacional, que no solamente el Estado sea el ente rector del agua, sino que los pueblos indígenas, que somos quienes cuidamos la Pachamama, la madre tierra, tengamos derechos, no solamente para cuidar el páramo, para decir el agua sale de las montañas, de los páramos y somos responsables. No, nosotros queremos tomar decisiones en el futuro del agua y en el cultivo del agua, en la siembra del agua. Si no hay eso, tú no puedes votar a favor de un proyecto que no te represente. Entonces, no puedo sentir orgullo de ninguna ley que no haya pasado con nuestra voluntad política, poniendo el voto. Ahora se aplasta el botón en la Asamblea. Tú aplastas el botón y estás poniendo ahí tu voluntad política. Gracias, hermana. En el tema del agua, ahora, ¿cómo se llama? ¿Hay una autoridad del agua para luego entrar al caso peruano? Hay una autoridad única del agua. ¿Cuál es esa autoridad única? Es el Estado. Es el Estado el responsable de toda la política para el agua. Y así viene. En la ley de semillas viene una autoridad única para las semillas. En la de comunicación viene la autoridad única de comunicación. En la ley de tierras viene la única autoridad para la ley de tierras, que es el Estado. Entonces, los pueblos indígenas seguimos poniendo propuestas, pero mientras no tengamos mayoría en la legislatura, seguimos siendo personas que tenemos que buscar dos espacios, la una la curul, que es mi curul, la que le gané en las elecciones, y la otra curul más grande, que no se puede obviar, es las calles, es la lucha social, es las organizaciones que desde afuera de la legislatura nos comienzan a decir, vamos Lourdes, afuera estamos tu gente, vamos. Para mí ha sido fundamental en estos dos periodos el acompañamiento de las organizaciones indígenas sociales desde las calles y mi labor desde la Asamblea.
Bueno, pasamos a Tania. Sí, a mí me gustaría compartir algunos puntos de vista que justo tienen que ver con lo que la hermana Lourdes comparte. Y uno, y es que la calidad del debate en el Congreso cada vez se ha ido perdiendo, cosa con el que no podemos comulgar, cosa que no deberíamos permitirlo siquiera. Se ha reducido a un debate en donde se insultan, se dicen cosas muy personalísimos y no se orienta al tema ni al objetivo con el que queremos lograr, digamos, un consenso, ojalá en algún momento, porque es verdad que depende de las mayorías, las minorías y la voluntad política, finalmente es presionar un botón, rojo, verde o ámbar. Lo otro, yo creo que tanto Ecuador, bueno, en el caso peruano, sí somos mayoría los pueblos indígenas. No hemos tenido la mayoría reflejada en el Congreso, pero en el Perú somos alrededor de 10 millones y con 10 millones tendríamos suficiente para tener curules, más de 3 o 4 indígenas en el Congreso. El problema es que no tenemos un mecanismo real de participación indígena. Actualmente en Perú tenemos una cuota indígena del 15% para listas de postulación a gobiernos locales, es decir, para postular, no para salir elegido. Y estamos trabajando justo en un grupo de trabajo sobre participación política indígena con el Jurado Nacional de Elecciones y aportar a la reforma electoral para que esa cuota de 15% sea realmente efectiva con una cifra repartidora diferenciada y podamos tener consejeros, podamos tener regidores también indígenas representados en el gobierno local y para el gobierno nacional sí necesitamos generar una corriente positiva a favor de los distritos electorales indígenas. Y ojalá en un futuro cercano tengamos más indígenas en el Congreso. Actualmente yo me asumo indígena siempre desde años y mucho antes de entrar al Congreso y escucho a muchos candidatos hablar y decir representar a los pueblos indígenas. Su proceso de afirmación de identidad empezó a los 10 años, así que sí, y entonces muchos congresistas también dicen, sí, yo soy amazónico y hablan lengua originaria, por supuesto, pero de pronto tienen posiciones contrarias a las que está reivindicando su propio pueblo. Eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro, en relación a los proyectos de ley, ya casi vamos por un año, en julio cumplimos el primer año legislativo, hemos presentado ya 7 proyectos de ley, 2 de ellas han sido aprobadas en comisiones de pueblos andinos y amazónicos, que tiene que ver con la recuperación, la promoción y la protección de una meseta, de una laguna de Parinacochas y Nevado Zarazar en el sur de Ayacucho, que es un recurso natural, una base ecosistémica de donde yace el agua para consumo, para riego, pero además tiene belleza paisajística. Entonces la hemos declarado de interés nacional y de preferente atención como un corredor turístico del Contisuyo, Cusco, Arequipa y Ayacucho. Eso es, digamos, algo del que me siento contenta. ¿Por qué? Porque ha sido fruto de nuestro recorrido por el sur de Ayacucho. Llegamos a Parinacochas, escuchamos a la gente, así como usted comenta, no perder la calle ni el contacto con la gente. Las autoridades, los ciudadanos nos decían, congresista, mire, vamos a ver la laguna. Y por ahí surgió la propuesta. Y entonces, eso es el resultado que tenemos ahora. Para los que nos escuchan o nos ven, cuando decimos por Ayacucho, es que en el Perú tenemos parlamentarias por regiones y Tania es de la región de Ayacucho, ¿no? No tenemos la bicameral. No sé cómo es en el Ecuador. ¿Tienen senadores y diputados? No, una sola cámara. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, Tania hace un trabajo, digamos, más de impacto regional, porque viene por la región, pero es a nivel nacional la legislación. Yo quisiera que entremos a un aspecto totalmente interesado de mi parte. Como mujeres, ¿qué experiencia han tenido? Conocemos los problemas del movimiento indígena en relación al proceso de participación de las mujeres indígenas, los partidos políticos y cómo los partidos políticos también nos ven, por ejemplo, a las mujeres indígenas de organizaciones populares, sí nos ven en votos, pero no en espacio decente de participación. En ese sentido, ya que ustedes tienen esta experiencia, porque la última pregunta va a estar relacionada más con lo personal, es saber si la experiencia que tienen nos llevaría
a la necesidad de construir un movimiento indígena propio donde las mujeres también tengamos igualdad de derechos? Me gustaría que cualquiera de las dos, ¿cuál es la experiencia? Porque nos quejamos de los partidos políticos por los que hemos sido invitados o absorbidas, pero luego no sé si estamos pensando en una alternativa. Empezamos por acá. A ver, el tema de la participación de la mujer sigue siendo todavía un espacio como ajeno para las mujeres. Cuando tú llegas a la asamblea, todo el espacio está preparado para los hombres. Por ejemplo, yo soy una de las mujeres y quizá la primera que tuvo que pedir comisión de servicios por maternidad. Entonces la legislación no te establece. Hay comisión de servicios de 3 meses para la mujer que da luz, pero cuando es funcionaria pública. Sin embargo, la Constitución dice que los diputados somos funcionarios públicos. El problema es que nunca un hombre iba a dar a luz. Entonces, cuando llega una mujer, se le coge de nuevo y la administración dice, pero no le podemos dar ese permiso de 3 meses porque usted no consta en el mapa. Cosas parecidas. Tuvimos que legislar y decir que hay que cambiar la ley orgánica de la función legislativa. Entonces me dieron 3 meses de maternidad, al igual que otra funcionaria. Otro tema, todo lo que es ginecología, todo lo que es atención médica, que hay un departamento dentro de la asamblea, no está preparado para casos ginecológicos. Entonces, un día de esas sesiones tuve un síntoma de aborto, comencé a sangrar. En ese momento tú vas al centro médico, ¿qué te dice el centro médico? ¿Sabe que aquí no estamos preparados para eso? Váyase a cualquier hospital y luego nos pasa la factura más o menos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que a las mujeres se nos han puesto en un gran reto de demostrar capacidad, más allá de toda la carga que tú tienes. Mis hijos han crecido por debajo de las sillas, han estado tirados en la alfombra haciendo los deberes. Y lo más lógico que una persona te pregunte en el ascensor cuando la legisladora sube con 3 niños y jalada la maleta, señora asambleísta, ¿no tiene empleada doméstica? Y le digo, sí, sí lo tengo, pero necesito que los niños crezcan conmigo. Y viene la gran responsabilidad. ¿Quieres deshacerte de los hijos? Entonces enciérralo en una escuela privada hasta 7 de la noche que la mamá va a llegar. Eso no es posible. Para la mujer indígena no es posible. La madre y el hijo están en los levantamientos indígenas, en las organizaciones. ¿Y por qué no puede ir a la asamblea? Yo sé que es un espacio medio nocivo para los niños, pero mis niños han crecido ahí. Entonces significa que hay que exigir al sistema que también esos espacios de función legislativa deben tener una guardería. Si los hombres antes no necesitaban, las mujeres lo necesitamos. Entonces son cosas específicas que se puede ir buscando para cumplir a plenitud doble función, ¿no? La función de funcionaria pública y la función privada que tú no puedes olvidar por 4 años a tus hijos. Yo soy una de las legisladoras que he hecho 3 campañas políticas con 3 embarazos. Justo, justo. Siempre fui premiada, doble título. Entonces, en la asamblea he tenido que estar dando de lactar y por ahí dice, asambleísta Tibán tiene la palabra, entonces ¿a quién le hago a marcar? Al diputado que está más cerca, ténmelo un rato que voy a hablar, entonces me levanto a hablar. Y esas experiencias me ha pasado. Por otro lado, ya en la organización de cómo hacer las mujeres, creo que debemos unir experiencias. Creo que sí debemos hacer un movimiento que diga, mujeres por la función pública o mujeres con buscan reunir experiencias y ver cómo vencer, porque tu problema es la mía en Ecuador. El problema mío en Perú es tuya. O sea, lo que pasa en Ecuador los pasa a todos. Por ejemplo, cuando llega la mujer, entonces no nos quieren dar las comisiones. Las presidencias de las comisiones legislativas son para los hombres. Y es que la mujer está preparada para eso, nos preguntan. Ninguna ley te dice que las mujeres no estamos preparados, son nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra autovaloración tiene que decir, yo estoy capacitada, por lo tanto a pelear esos espacios. Y creo que sí podemos promover una organización que fortalezca desde las experiencias vividas un camino hacia las mujeres que vienen y decir, mira, esto te va a pasar. Mira, en esto podemos ayudarte. Procedimiento parlamentario, hay que preparar a las mujeres en procedimiento parlamentario. La asamblea
En otras palabras, dice parlamento, viene de palabra quichua, parlar. Ustedes también creo que utilizan el parlar, conversar, debatir. Pero si una legisladora va y coge una hoja y pone a leer los 10 minutos, para leer puede venir un niño de cuarto grado y te lee en la asamblea. Tú tienes que tener la capacidad de debatir sin leer y demostrar fundamentadamente el tema que estás tratando. Entonces, podemos hacer una organización súper interesante con la experiencia que tiene nuestra hermana Tarsila en temas de derechos de la mujer y las que hemos pasado por la política, ver en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia, mujeres que nos pueden dar, sobre todo desde el lado de la identidad indígena, una experiencia maravillosa. Bueno. A ver, Tania. Bien, como yo vengo de una experiencia organizativa juvenil, nuestra visión, recuerdo literalmente, es que aspiramos construir un movimiento juvenil indígena en el Perú. Y sigue siendo un desafío constante, y sigue siendo la aspiración a la que quisiéramos llegar, en donde no depende de la cantidad ni el número de integrantes, sino de movilizar temas, de movilizar agenda, de movilizar el solo hecho de afirmar nuestra identidad quechua en el ámbito urbano, de afirmar la identidad indígena en el espacio académico, de afirmar la identidad indígena desde el puesto político, la autoridad local, desde la función que uno pueda desempeñar. Eso es nuestra aspiración como movimiento juvenil indígena hasta la fecha. Y creemos, y yo soy la convencida, en que en el Perú sí podemos construir un verdadero movimiento político, social, indígena. Experiencias organizativas existen muchísimas, de carácter nacional, regional, comunitario, y lo que nos hace falta es lograr una cohesión tal que nos permita estructurar un movimiento que esté a la altura del contexto nacional, que seamos interlocutores válidos con el Estado, con capacidad de propuesta, con una incidencia tal que lo que propongamos tenga impacto, lo que propongamos sea aceptado, pero la podemos concertar, la podemos construir también junto con el Estado. Creemos que estamos en ese camino. Hay mujeres organizadas, la UNAMIAP, está FEMUCARINAP, está la CNA, CCP, los hermanos ronderos de la CUNARC, y muchos de estos procesos hemos empezado en espacios de formación local, con el trabajo de Chirapas, de instituciones de sociedad civil e iniciativas de ciudadanos que han querido difundir y promover capacidades en sus hermanas y demás. Yo soy, diríamos, resultado de todo ese proceso. La primera escuela de formación política para mí ha sido la organización. Luego que después la universidad me haya dotado de herramientas mucho más técnicas de cómo estructurar un proyecto de ley, cómo está estructurado el Congreso, cuántos los conforman y demás, lo he aprendido de la academia, sí. Pero coincido algo en lo que dice la hermana Lourdes, y es que en el espacio organizativo también necesitamos abordar esos temas. De tal manera que cuando nosotros y más mujeres logren ocupar puestos de poder, no sientan que les faltan esas herramientas, sino que se complementan bastante bien con las capacidades ya desarrolladas y con todo el acumulado de experiencia pragmática de su propia realidad y de su propia vida. Si hay algo del que yo, diríamos, me siento segura, es de lo que conozco, de lo que vivo y de lo que viven los pueblos indígenas, de sus problemáticas. O sea, no me pueden venir a contar un cuento de que en mi pueblo o en tal zona la gente está viviendo maravillosamente y sin pobreza, porque sí podemos decir cómo está la situación de pobreza y de exclusión en la que todavía hoy están los pueblos indígenas. Creo que lo que nos hace falta en el Perú y en toda América Latina es empezar a trabajar el brazo político y el brazo económico también, porque el brazo social lo tenemos. El brazo, el soporte, ese brazo que hace que incluso uno se anime a postular a una candidatura como la del Congreso, creo que muchas de nosotras las tenemos. Yo no estaría hoy ocupando una curula en el Congreso si no hubiera tenido el respaldo de miles y de cientos de mujeres, de jóvenes, de comunidades, de ámbito urbano y de gente que cree que puedo aportar, que puedo desempeñar y que puedo recuperar la confianza del ciudadano para con su autoridad, y especialmente el Congreso, que está totalmente desprestigiado. Pero también creemos que con una
buena escuela política estructurada que apunte a un proyecto político pensado a largo plazo y que estar en un espacio como el que estamos ahora es básicamente un instrumento, o sea, no es el fin, no es el último logro ni la meta a la que yo por lo menos no me he planteado. O sea, no es que mi fin ha sido llegar al Congreso. Para mí el Congreso y el título de congresista que hoy puedo tener es un instrumento político que me puede permitir justamente aportar, lograr, contribuir, transformar, movilizar, canalizar, ser vocera de miles y miles de mis hermanos que confían en mí. Entonces, creo que eso puede ser posible en América Latina, puede ser posible en el Perú. Hablamos mucho de la corrupción y el desprestigio que tiene la política en nuestros países y en nuestra región, Dios santo. Entonces, yo quisiera que pasemos como última rueda al aspecto más personal. Porque a veces se nos ve como una maquinaria que produce, produce, y usted hasta produce... Guaguas, vidas, niños. Entonces, ¿cómo va ese aspecto? ¿Cómo va la relación con la pareja? ¿El tiempo para el cariño, para la afectividad? Porque muchas veces los liderazgos femeninos, a veces dejamos lo personal en segundo o tercer plano. Y ahora surge la necesidad de parte de las experiencias de liderazgos mayores de cómo es que ustedes están tomando en cuenta ese aspecto de la afectividad con su trabajo político. Hasta donde se pueda decir en público. Eso es lo que no se puede decir. A ver, para que no se me vaya. Primero, el solo hecho de ser política ya eres corrupta. Así no lo seas. Ese título te llega a ti, te llega a tu marido, te llega a los guaguas y te llega a todo el mundo. Guaguas nosotros decimos a los niños, ¿no? Y te llega a la familia. Lo que tenemos que hacer, y ese es el gran reto de las políticas de las compañeras indígenas, precisamente de no entrar en ese círculo. Si tú no entras en el círculo de la corrupción, vas a tener la frente en alta, vas a tener la voz alta para decir al gobernante o a cualquier corrupto de que robar es malo. Pero si tú entras también a robar, entonces ya te cierran la boca y dices, si hablas ya sabes. Entonces, el primer reto para los pueblos indígenas es no entrar en la red de la corrupción. Vamos, ahora que estamos de fama en el Ecuador, famosísimos por ser parte de la lista de Odebrecht. Ahí van a caer, espero que las mujeres no estén metidas en la lista de Odebrecht. Sabemos que hay hombres gobernantes que están metidos en la lista de Odebrecht, pero que asome una mujer metida en eso, eso perjudica a nosotras las mujeres. A la vida privada. La vida privada tiene sus consecuencias en la vida política. Primero, cuando uno es casada, comienzan a verle al marido como, no sé si utilizan ustedes, como el mandarina, como el mandado de la mujer, como que el que la mujer llegue a ser funcionaria pública es humillante para el hombre, o sea, el hombre no sirve. Eso hay que cambiar de mentalidad. Mi esposo es como cualquier otro ciudadano, fue también diputado, eso ha sido lo bueno, porque los dos somos políticos, entonces no tenemos mucho problema. Él fue diputado, él es catedrático de una universidad en el centro del país, hoy es funcionario público de la prefectura de Cotopaxi. Esos tres roles que se le da a la mujer de esposa, madre y funcionaria, hay que transformarle al hombre también. Él puede ser madre a la vez y ser madre en el buen sentido de la palabra. Tiene que aprender a ser responsable de los niños cuando la mujer no está. Así como las mujeres somos responsables de los niños cuando el hombre no está. Cuando el hombre es profesor, médico, asambleísta, diputado, lo que sea, la mujer es responsable. Entonces, en mi caso ha funcionado perfectamente bien el hogar porque mi esposo no es un acomplejado, no tiene eso en la cabeza de que cuidar niños le pone por los pisos, no. Él es el hombre más feliz del mundo,
de ser presidente en los tres cursos de la escuelita. Él es representante, dirigente en los cursos. Él está al tanto del Día del Niño, del Día de la Niña, del Día de la Madre, del Día del Maestro, del Día de esto, y es presidente por acá, por allá. Entonces, yo me he desentendido, y eso es una gran ayuda. Es una gran ayuda en la medida de que para cumplir bien una función pública, no lo vas a poder hacer bien si piensas que todo está un fracaso en el hogar. Pero si yo sé que está muy bien llevado las cosas, entonces me equilibro. A partir de las 6 de la tarde llego a la casa, también ayudo a revisar los deberes. Uno llega cansada y cuando el niño dice, mami, juguemos, tienes que hacer lo posible para jugar con los niños. Y tienes que aceptarlo. Y cuando la profesora te llama la atención, señora Lourdes Tibán, madre de familia de tal niño, venga a la escuela. Uno tiene que aceptar que la niña sacó mala nota, no porque la niña es mala, porque la madre anda de aquí para allá y no le tomó en cuenta de pronto el uniforme, de pronto el deber estaba mal, no lo firmé la libreta. Entonces son consecuencias que hay que aceptar. Lo acepto como diciendo a la profesora, tiene razón, voy a corregirlo. Y eso nos pasa a los políticos. Pero quiero decirle al mundo entero que está viendo este programa, si no tenemos, más allá de marido, un compañero, que no lo tomemos como esposo, por Dios, esposo es como esposar así a la mujer y al hombre en uno solo y decir eres esposo y no te mueves. Si no tenemos un compañero que te camine ni atrás ni adelante, sino que camine junto contigo, a la misma altura, con las mismas obligaciones, con los mismos derechos, se merece un beso mi marido. Ay, muchas gracias, Lourdes. Nosotros... Yo aspiro a encontrar uno así. Sí, lo vas a encontrar, Tania. Lo vas a encontrar. Tania, estás a tiempo de soltera? Seguir ese ¿Tranquilla? Modelo. ¿Eres soltera? Bueno, desde que yo milito en el movimiento indígena de mujeres, siempre he estado en una vida muy ajetreada también, ¿no? Porque nos ha tocado estar de un lugar a otro, elaborar documentos. Yo ya tengo 32 años. Ya, yo a los 32 conseguí mi media naranja y a los 35 tuve una hija, a los 37 al varón y a los 42 a la mujer. Y esos 10 años he estado en política, así es que te viene el complemento de tu hogar. Sí, bien, al respecto, ¿no? Porque seguramente a mi edad muchas jóvenes... ya tendrían 3 hijos en nuestras comunidades y mucho más antes, porque nuestras comunidades tienen a los 17, 20 años, 25 ya tienen más de 3 hijos, están totalmente casadas. Pero en mi caso, y creo que eso es una de las cosas que hoy la nueva generación empieza a reflexionar y a tomar un rumbo distinto, ¿no? Uno, que podamos tener también la libertad de decidir sobre la vida que queremos llevar y las valoramos con todas las razones. Y en mi caso en particular, me ha motivado mucho y ha sido parte de mi satisfacción, diríamos, personal, logros colectivos, ¿no? Ver a mi comunidad, la organización, los jóvenes, es decir, podía irme a una reunión de jóvenes en lugar de irme a la cita con alguien, ¿no? Pero no sabes lo que estás perdiendo. Y creo que un equilibrio entre la vida emocional, la vida sentimental que uno puede tener, es importante. Y con la otra, diríamos, el otro complemento más político, del cual uno siente que también se realiza, ¿no? Porque yo creo que la realización de una mujer no necesariamente es la familia. También hay maneras distintas de realizarse de manera personal y de mirar a tu familia como ese mayor ailu, ¿no?, de la comunidad. Entonces, yo tengo a mi abuela, por ejemplo, y ella dice, ¿y cuándo van a casarse y tal? Le digo, pero yo también hablo con ella y me dice, es que ahora estamos en otro tiempo. Timpuñami cachcanchik, kunayanjawarma, kunajamanayam, casara kuita jamunan kuchu, dice mi abuela. O sea, que ahora las jóvenes ya no se quieren casar, ¿no? Cancho, solo magi. Y bueno, yo en realidad estoy en una etapa, digo yo, maravillosa, en plenitud, diríamos, con ganas de trabajar, con ganas de dedicarle a algo que lo hago con muchísima pasión y es servir a nuestro pueblo y a todas las ciudadanías, porque cuando nosotros asumimos la labor de legisladores, estamos representando no solo a los pueblos indígenas, estamos hablando por todo el país, por toda la región, indígenas y no indígenas, hermanos que han votado o no han votado por nosotros. Finalmente, eso es simple mecanismo para lograr ser elegidos, pero creo que el propósito mayor es aspirar a tener un país que no descuide ninguna política ni su apuesta
por la igualdad de género. Y la igualdad de género nos va a permitir llegar justamente a ese equilibrio entre las relaciones entre hombres y mujeres y de valorar nuestras capacidades en cual espacio estemos, profesional, desde la comunidad, desde los roles que asumamos, pero que sean realmente valoradas y no ni subestimadas ni inferiorizadas por lo que hacen. Y entonces ahí estoy, eso es lo que podría compartir. Sin embargo, yo considero que la parte psicoemocional, emotiva, sentimental también es importante. El respaldo de nuestras familias, el respaldo de mi papá, mi familia, mis amigos, las comunidades y las personas que nos aprecian han dado todo porque estemos hoy en el Congreso. Bueno, vamos a cerrar esta conversación tan amena, tan interesante, diciendo que mi madre me decía, cae jamán amjare pachu. Desde pequeñita mi madre decía, tú no eres para marido. Y tengo una hermana que me sigue, dice, nos hemos equivocado porque Machi era para hacendado. Por mi hermana segunda. Yo lamentablemente esperé mucho para tener hijo. Entonces lo tuve a los 38 años, lo decidí, lo quise tener y ahora tiene 28. Es el motor de la vida de uno, con todo lo que ello implica, pero sí admiro la forma en que tú llevas tu hogar y que no te conflictúa. Porque estás a tiempo de aprender. Vamos a tomar la experiencia. No podíamos llevar al niño porque no podíamos hacer nada, que teníamos hijos demasiado inquietos. Una vez mi hijo estaba allá al fondo y yo en una conferencia, creo que tenía como 5 o 6 años, me dice, mami, lo veo ahí, dice, mami, ven acá, ¿qué haces ahí? Ya, hijito, dice, mami, ven acá, ¿qué haces ahí? A la tercera, se vino a sacarme del podio. Entonces dije, uy, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, no es fácil para las mujeres que nos dedicamos a las acciones de la vida colectiva. Y yo a estas alturas, después de casi 40 años de activismo y de militancia, me pregunto, ¿dónde está el límite en las mujeres indígenas entre lo personal, lo individual, lo privado y lo colectivo? ¿O es que algunas hemos desarrollado más lo colectivo? Eso es para la siguiente entrevista. Pero, muchas gracias. Tarsila, una cosa, no van a cortar lo que tú dijiste. Un día cogí a mi guagua que estaba haciendo aquí el deber, estaba en el jardín, y me dice, mami, quiero popó. Entonces la agarré de la mano y comencé a salir, pero para salir del podio tenía que pasar como 10 legisladores y el más o menos del último me dijo, oye Lourdes, ¿y cómo vamos a votar en esta ley? ¿Y qué tenemos que hacer? Comencé a conversar y el guagua seguía diciendo, mami, vamos. Entonces yo conversaba con el legislador, me demoré ahí como 10 minutos para poner de acuerdo de cómo vamos a votar hasta que comencé a oler algo. Y yo le regreso a ver, le veo al diputado y le veo al bebé y el bebé me dice, mami, yo sí te dije. Y claro, es parte de la realidad de las mujeres indígenas. Y creo que hay aspectos que muchas veces las mujeres indígenas no le damos importancia. O la vida política y pública Come lo privado. Toma lo prioritario. Pero muchos estamos hablando de los problemas de suicidio adolescente en el norte, aquí en Europa y en todas partes. Estamos hablando del alto porcentaje de delincuencia juvenil que cada vez más tiene rostros de jóvenes indígenas, de adolescentes indígenas. ¿Qué está pasando en esos hogares donde lamentablemente ahora, por el sistema de consumo, padre y madre salen a trabajar y los hijos se quedan solos? Les dejamos con esa reflexión. Sí.
porque no es fácil ser indígena, ser mujer y ser política. Y lean, lean mi libro, tengo un libro que se llama Soy Lourdes Tibán y van a encontrar de todo, y van a llorar y van a reír. Sí. Gracias igual por la escucha y a dos mujeres valiosas que han sabido enfrentar, además de los desafíos a las que normalmente asumimos siendo políticas, a tener que asumir un doble o triple rol. Así que, gracias. Apreciadas.